Estas jornadas se realizan en el marco de lo que es la inauguración de la biofábrica, que es una fábrica de biopreparados, le llamamos nosotros, que son insumos para el agro de origen biológico, que en el caso de los insumos que vamos a usar en nuestro Candosec Norte, los vamos a empezar a fabricar nosotros mismos para uso propio, ¿no? Y en ese marco quisimos también aprovechar y hacer una experiencia de difusión de lo que son los biopreparados, tanto en su elaboración como en su aplicación, y bueno, invitamos y se nos llenó el aula. Así que básicamente en eso. Justamente, ¿qué son los biopreparados? ¿Cómo se trabaja en eso? Bien, son productos que se usan con las mismas máquinas que se usan los agroquímicos, es decir, pulverizadores, incluso con aviones se pueden aplicar en campos más grandes, pero son de elaboración artesanal y de origen biológico. La ventaja de estos biopreparados es que son, por un lado, no tienen el riesgo de un agroquímico porque no tienen toxicidad, porque son productos muy sanos, y la otra ventaja es que son muy, pero muy baratos. Estamos hablando de un costo de a lo mejor 3 o 4 dólares por hectárea para aplicar. Cuento por ahí, una fertilización en soja, por ejemplo, está arriba de los 50 dólares por hectárea, o el maíz, ahí arriba de los 150 dólares. Con estos productos lo hemos probado en muchas tesis, incluso se baja por muchísimo el costo de aplicación, además de los beneficios ambientales que traen. Por eso es que estamos tratando de difundir, ¿no? ¿Y cómo surgió el proyecto de establecer esta fábrica? Y mira, surge porque no hay en el mercado, hay bioinsumos que son parecidos y que cumplen una función parecida, pero por un lado, nosotros creemos que los biopreparados son más completos, ¿sí? Porque trabajan, por ejemplo, con comunidades de microorganismos, no con microorganismos aislados, que por ahí es lo que pasa con algún bioinsumo. Hay bioinsumos muy buenos. El bioinsumo es un producto que lo hace la industria. Pues hay desde pymes que fabrican bioinsumos hasta las multinacionales que fabrican bioinsumos y que son muy buenos. Pero también tienen su costo en dólares. Entonces, pudiendo hacerlo, siempre nos parece, por un lado, mejor hacerlo para abaratar costos. Y por otro lado, también la oportunidad de enseñar, sobre todo los productores medianos y pequeños, que también pueden hacerlo en sus campos y aplicarlo.